como ven, una rotonda que, aunque es verdad que no hemos podido inaugurar al uso por estar en fechas electorales, y es cierto que llevan ya varios días en funcionamiento todo lo que es las fuentes y todo lo que ha sido la izada de bandera, no queríamos dejar de visitarla, sobre todo con la familia de Pedro Gil Morales, que como saben es la persona que da nombre a esta rotonda del ingenio, una persona tan vinculada a esta zona de San Pedro que a su familia le hacía mucha ilusión ver cómo había quedado esta remodelación, que como saben ustedes pues se ha venido ejecutando en estos últimos meses, y yo le decía a Javier que con gran acierto, porque ya lo ven, es una rotonda de una dimensión muy importante. A nivel de tráfico se está haciendo un gran esfuerzo para mantener todos los calmaos necesarios en materia de velocidad viaria y por lo tanto de seguridad, y que duda cabe que este nudo, este enclave a la entrada de San Pedro, conexión de la zona oeste de Marbella con la zona sur, con toda la zona del ingenio, pues necesitaba que tuviéramos estos 2.800 metros cuadrados, que es la superficie que ocupa esta rotonda. Pero también a lo largo de lo que han sido estos últimos años queríamos darle otra nueva imagen, y eso es lo que se ha hecho aquí. Se ha hecho, como ve, un ajardinamiento total, se ha hecho y se ha implantado con iluminación LED para que también durante la noche pueda estar y pueda ser un elemento disuasorio a la hora del tema de la velocidad, con 62 zonas iluminaría LED. Se ha hecho también, yo creo que un guiño a San Pedro, al igual que ya lo hicimos con la rotonda víctimas del COVID, implantando una bandera, nuestra bandera de España, de dimensiones similares a la de la rotonda que tenemos en víctimas del COVID, justo en la zona también de salida de Marbella hacia la zona de Nueva Andalucía. Y creo que, bueno, ha sido consensuado, lo habían estado viendo los propios vecinos, la propia asociación de vecinos, y el resultado ha sido buenísimo. Así que yo le agradezco primero a su hermana y a su hijo, los hijos y la hermana de Pedro Gil, que hoy nos acompañan, que hayan estado con nosotros, y la verdad es que es un detalle precioso. Agradecer y felicitar a todo el área de los servicios operativos que dirige Javier desde San Pedro, porque aunque es una obra que se ha hecho con fondos europeos dentro de nuestro proyecto EDUSI, que como saben tiene una cofinanciación de fondos europeos 80%, 20% ayuntamiento, con lo cual se hace dentro de ese programa, la idea era, bueno, pues actuar como ya nos comprometimos cuando conseguimos esos 15 millones de euros, que más de 5 fueran precisamente a la regeneración de zonas urbanas que ya estuvieran consolidadas. Esta es una de ellas y por lo tanto entraba perfectamente en el proyecto, y como saben el objetivo era ir ejecutándolo a lo largo de todo este año 2022, para que a final de este año 2022 pudieran estar finalizadas esas obras con las que nos comprometimos. Así que contentos del resultado, y aquí lo tienen todos ustedes también para disfrutarlo. Bueno, Pedro, ¿veis la rotonda lo grande que es? Pues así era de grande mi hermano, de cuerpo, de corazón, porque era una maravilla. La gente que lo conoce, pues lo sabe. Entonces, bueno, él hizo lo que hizo con los grupos de Facebook, de tal, y la gente de San Pedro, del ingenio, de muchos lados se unieron, cosa que no había pasado antes. Entonces, bueno, pues en agradecimiento se hizo esto, se le puso su nombre aquí a esta rotonda, y ahora que está preciosa, pues estamos súper agradecidos. Y nada más, gracias a todos. ¿Su nombre ha pedido que no lo escuchamos? ¿Mi nombre? Sí. María José Gil. María José Gil. Gil Morales. Yo soy el hijo, ¿no? Sí. ¿Tu nombre? Un pasito para adelante. Mira, un pasito hacia adelante. Sí, sí. Miguel Gil. Mi padre era una persona de un corazón gigante también, una bellísima persona, hizo muchísimo, muchísimo por los que él quería. Era un muy buen padre y también muy buen hermano. ¿Y